¿Eres Beshi? Conozco a Nur. Tú también, ¿verdad? Así es. La última vez que lo vi, trataba de escapar de la ciudad. ¿Sigue vivo? Por poco, pero está a salvo. Tremendo cabezota. ¿Cómo debo llamarte? Basim. Muy bien, Basim. ¿Tienes alguna otra hoja que no sea esa espátula para la mantequilla? Si quieres algo más grande, es el momento. ¿Para qué? ¿Te has propuesto encontrar a Ali? Todavía no. Estos de aquí solo son la mitad de mis hombres. El resto están retenidos en el puerto. Camino arriba. No somos suficientes para iniciar un ataque. Si quieres salvar a tus hombres, deberíamos hacerlo empleando la cautela. Iré yo en silencio. Tus hombres que se escondan y acompañen a los que soltemos. Los vuestros pensáis todos igual. Pero es un buen plan. Nada se nos oculta en Kidu. ¡Espera! ¡Sandra! ¡No sé luchar! Acompáñame. Atraparemos a la rata. ¡Ahí estás! ¡No! ¡Arriesguéis! ¡Vale!
Guíame, Enkidu. Esto no me gusta un pelo. ¡Espera! ¡Te acallaré! ¡Aguanta y pelea, gusano! ¡Ahí! ¿Tenías encima, mira? ¡Eso! Ve a los muelles. Encuentra a Beshi. ¿En serio?
¿Por qué has hecho eso? Me suena. ¡Qué raro! ¡No sobrevivirás! ¡El placer ha sido nuestro! Los guardias van a estar alerta. ¿Con el Sahib al-Shuf?
aquí, perro! ¡Maldito! ¡Socorro! Este era el último. Debo reagruparme con ellos. Eres un sabueso, Basim. Solo cumplo con mi deber. Juntos veremos el final de lo que aflige a esta ciudad. Ya te digo yo quién es. Al Ghul. Ese del que se habla, pero nunca se ve. ¿Qué me puedes contar de él? Apresa a los enemigos del califato y los lleva a acabar al desierto. Prisioneros, rebeldes, jornaleros. ¿En busca de qué? No lo sé. Estos hombres fueron capturados junto a Ali hace semanas y su destino era morir bajo la arena. Pero Ali no. Lo llevaron a otro lado. Nos marcaron y nos dividieron. Ah, Ali estaba en otro grupo. Querían interrogarlo sobre ti y sobre tus amigos. ¿Puedes enseñarme esa marca? ¿Qué estás pensando? Ali y Nur se acercaron tanto a Al Ghul que él se dio cuenta. Si encontramos a Ali, puede llevarnos a Al Ghul. Es una forma de hacerlo. Puede que haya otra. Iré donde mandaron cavar a esos hombres. Y me haré pasar por cautivo. ¿Estás loco? Soy obstinado. Bien, toma esto. ¿Qué hago yo con esto? Es un emblema de Hitma. Los que entiendan su valor harán lo que esté en su mano para ayudarte. Enviaré a estos hombres a reunirse en el molino de los arrabales del norte. Es un bastión rebelde. Puedes venir cuando quieras. Wafaka Kalla. Baraka Lahafik. ¿Has probado la arisa del hermano de Ra? Roshan y Fula querrán saber lo que está ocurriendo. Yo actuaría como Ali si estuviera en su lugar. Un ejército es tan fuerte como el más débil de sus soldados. Asalamu alaikum, Basim. Wa alaikum asalam, Ahmad. ¿Qué tal tu viaje? Soy Abu Jafar. Cierto. Discúlpame. ¿Hay algún problema? Aún no. Pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda. Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato. Querrá que respetemos el trato.
¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al Ghul. Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad. Han capturado y marcado a Ali y a algunos de sus hombres. Bessie me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo. Un rebelde me enseñó su marca. Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la Puerta de Damasco. ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte. Iré a verlos para averiguar más detalles sobre ese trato. Encontrad a Ali. La prisión de la Puerta de Damasco es la más vigilada de Bagdad. Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Me adelantaré. Nos vemos junto a la puerta principal de la prisión. ¿Puedes dedicarme un momento antes de irte, Basim? Quiero darte un par de ideas útiles. Soy todo oídos. En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad. Consúltalo cuando quieras. Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas. Visita al herrero Jaguar, aquí cerca. Él te ayudará. Por último, búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta. Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte. Tú siempre tan útil. Gracias, Abu Jafar. Fulaz ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la Puerta de Damasco. Debería ir en su busca. Pero antes, quizá me convenga visitar a ese herrero. Podrían venirme bien las mejoras que me ofrezca.